Gracias, señorías. Pasamos al siguiente punto de orden del día, correspondiente al debate del dictamen sobre el proyecto de ley 2/15. Vamos a sustanciar el debate del dictamen de la Comisión de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno sobre el proyecto de ley 2/15 de Radio Televisión Madrid. Y al amparo de lo establecido, les ruego silencio, por favor, señorías. Si no, salgan, si quieren hablar. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 147 de nuestro reglamento, los grupos parlamentarios Socialista y Podemos Comunidad de Madrid han comunicado que van a defender en el Pleno la reserva de las enmiendas debatidas y votadas en comisión, pero que no han sido incorporadas al dictamen. Comenzamos directamente por el turno de intervenciones de los grupos parlamentarios, que podrán hacer uso de la palabra por un tiempo máximo de 10 minutos. Y, en primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Ciudadanos el señor Mejías Morales. Gracias, señora presidenta. Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos para fijar nuestra posición sobre el dictamen del proyecto de ley 2/15 de Radio Televisión Madrid. Les adelanto que nuestro voto será favorable y para argumentar esta posición haré a continuación una valoración de las diferentes cuestiones que plantea este dictamen. De principio a fin, Ciudadanos ha defendido una radio televisión pública basada en la independencia y en la transparencia. Y para que esto ocurra es necesario hablar de un modelo despolitizado. Ha sido nuestra batalla desde el principio y queremos seguir manteniéndola. Se trata principalmente de atender a los intereses de los madrileños y no a los intereses creados por los gobiernos de turno. En este sentido, nuestra propuesta tiene como primer objetivo devolver la credibilidad a la radiotelevisión pública madrileña. Y para ello, proponemos un importante cambio en materia organizativa, poniendo el foco de atención en el Consejo de Administración y en la Dirección General. Por favor, le ruego silencio. Del mismo modo, apostamos también por la creación de otros órganos de participación que serán los encargados de velar y garantizar la buena gestión. Apostamos también por la creación de la denominada Carta Básica, un documento marco que recoja los principios básicos, así como los objetivos generales a corto, medio y largo plazo. Señorías, en la ponencia, la propuesta inicial de Ciudadanos referida al proceso de elección de los órganos fue transaccionada para plantear un modelo mixto que pretendía, por encima de todo, consenso y acuerdo. Un modelo que recoge en mayor o menor medida todas y cada una de las ideas planteadas por todos los grupos parlamentarios de esta Cámara. Sí. El texto incluido en el dictamen en forma de transaccionales plantea, entre otras cuestiones, la composición y elección de los órganos de administración. Un consejo de administración con un mandato de 6 años que se desvincula así de los periodos que marcan habitualmente la legislatura de cada gobierno. Los candidatos comparecerán en una sesión pública y serán elegidos por una mayoría cualificada de 2/3 de la Asamblea, a propuesta de organizaciones profesionales independientes y a propuesta de la Asamblea de Madrid. Como indicaba anteriormente, este sistema mixto para proponer a los candidatos tiene como único objetivo acercar posturas para llegar a un entendimiento entre todos los grupos. En lo referido al proceso de elección del director general, el dictamen plantea igualmente una transaccional que busca, del mismo modo, acercar posturas y el acuerdo entre todos. Hablamos de la propuesta que recoge una convocatoria abierta y pública para abrir el proceso de elección de candidatos a la Dirección General.
Este sistema fue planteado por quienes hoy dicen no ver reflejadas sus propuestas y los mismos que en su turno de palabra dirán que esta ley es cosa de dos. Pero bueno, volviendo al tema. Los candidatos a ocupar la dirección general deberán ser profesionales cualificados, con una experiencia en alta dirección o funciones de administración, preferiblemente en el sector de la comunicación. Comparecerán previamente en sesión pública para garantizar que los perfiles reúnen los requisitos necesarios para ocupar el puesto de director general. El candidato elegido será nombrado por 2/3 de la Asamblea de Madrid para un mandato de 6 años, haciéndolos no coincidentes con periodos de legislatura como ocurría en el caso anterior. Otro órgano que consideramos imprescindible en el nuevo modelo de Radio Televisión Madrid es el Consejo Asesor. Como saben ustedes, señorías, este Consejo ya tiene presencia en la actual normativa, pero carece de actividad alguna, al igual que carece de mecanismos que regulen su funcionamiento. Todos los grupos, y digo todos, hemos coincidido en la necesidad de contar con este órgano de participación, si bien es cierto que hay diferentes formas de entender esta figura. En este sentido, el Consejo Asesor será el órgano encargado de velar por el derecho de acceso y por una programación que sirva a todos los intereses de los madrileños. En él estarán involucradas las entidades sociales más representativas de la sociedad madrileña en todos los ámbitos, desde entidades por la defensa de la infancia hasta la cultura, pasando por los propios trabajadores de Radio Televisión Madrid en la figura de su comité de empresa. La oficina de participación es una nueva figura dentro de la ley que sin duda es necesaria y que siempre hemos apoyado cuando se propuso inicialmente bajo la figura del defensor del usuario. Esta propuesta partió por parte del grupo Podemos y siempre hemos defendido esa propuesta. Un órgano encargado de canalizar quejas, sugerencias y cualquier otro tipo de iniciativa de los ciudadanos. En definitiva, una apuesta firme por una participación activa y efectiva de todos los madrileños. No podemos olvidarnos de otra propuesta que planteamos la mayoría de los grupos parlamentarios en forma de enmienda y que se recoge transaccionada en el informe de ponencia. Se trata del Consejo de Redacción, un órgano encargado de velar no solo por la independencia de la información, sino también la de los profesionales. Algo que en circunstancias como la que vive actualmente la radiotelevisión pública madrileña se hace especialmente necesaria. Algo en lo que todos hemos coincidido también es en la creación de la Carta Básica. Un nuevo modelo de radiotelevisión pública debe contar con un documento marco de este tipo que recoja normativamente los principios básicos por los que regirse, así como los objetivos como servicio público. Una Carta Básica aprobada por 2/3 de la Asamblea para un periodo de 9 años. La recuperación de la producción propia es algo que desde Ciudadanos siempre hemos defendido y aparece en este dictamen gracias al acuerdo de todos los grupos. Debemos recuperar la producción propia para recuperar al mismo tiempo parte de ese patrimonio que hoy está en manos de terceros. Y al hilo de la producción propia me gustaría destacar otra propuesta que está incluida a modo de transacción y que merece una especial atención por parte de todos, señorías. Me refiero a la referida al régimen de personal y que tendrá en cuenta como méritos para nuevas contrataciones el haber trabajado en el ente público, un gesto que creemos es obligado y necesario hacia los trabajadores afectados por el expediente de regulación de empleo. En definitiva, señorías, esta ley es una ley de todos. Algunos siguen empeñados en decir lo contrario, pero lo cierto es que hay un informe de ponencia que todos los grupos parlamentarios hemos firmado y a lo que todos los grupos tienen acceso para echarle un vistazo. Algunos siguen empeñados en hablar de una ley a dos, los mismos que nos hablan de una ponencia paralela. Permítanme, señorías, que le hable a ustedes de una realidad paralela. La realidad paralela que ustedes viven y que hacen que, en lugar de debatir sobre una cuestión tan importante como esta, se hayan dedicado a intoxicar y generar ruido y confusión. Desde Ciudadanos
no vamos a entrar a formar parte de este circo al que algunos de ustedes están más que acostumbrados. En Ciudadanos vamos a trabajar por los madrileños desde la política haciendo juego limpio. Les invito al resto de partidos a que hagan un ejercicio de responsabilidad y suban a este estrado para hablar de propuestas, no de apocalípticas profecías en tono de mítin de campaña. Les recuerdo que la campaña terminó la semana pasada, con buen resultado para todos. Por cierto, enhorabuena. Radio Televisión Madrid, señorías, es de todos los madrileños, no jueguen con ello. Si votan no, expliquen a los madrileños que están en contra de un Consejo de Administración y Dirección General despolitizado. Expliquen a los madrileños que están en contra de la participación de la sociedad a través de un Consejo de Asesor. Expliquen a los madrileños que están en contra de que los ciudadanos participen a través de la Oficina de Participación. Y expliquen a los trabajadores que están en contra de que tengan la oportunidad de volver a su puesto de trabajo. Con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mejías. Gracias, señoría. Y ahora, por el Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid, tiene la palabra el señor Padilla. Buenos días a todos y a todas. Gracias, presidenta. Quería empezar la intervención haciendo un saludo al Comité de Empresa, trabajadores y extrabajadores de Telemadrid, que han venido hoy. Han venido hoy a escuchar lo que ya es público, pero que los madrileños y las madrileñas tienen que saber lo que se dice en esta Cámara. Y quería también agradecer el inconmensurable trabajo que ha hecho Blanca, la letrada de la ponencia, que como todos los profesionales de esta Cámara, cuando trabajan para el buen funcionamiento de la Cámara, tienen nuestro reconocimiento. Espero que defender nuestra postura con un poco de alegría no les parezca un mítin. Somos así, tenemos alegría, no tenemos ningún problema con mostrarla. Antes de empezar a analizar la ley resultante de la ponencia y del dictamen, quería explicar un poco a los madrileños y madrileñas cómo ha sido este proceso, que algunos dicen que hemos intoxicado, otros decir que otros han sido los que han intoxicado, pero comentarles solo algunas cuestiones. Nos dicen en repetidas ocasiones, sobre todo la gente del Partido Popular, que somos nuevos y nuevas y que tenemos mucho que aprender. Y yo les digo que tienen razón. No llevamos 20 años aquí y hay cosas que vamos aprendiéndolas con el tiempo. Lo que sí que espero, que ustedes que tienen mucha experiencia y hasta ahora los que han apoyado la ley de Telemadrid con ustedes, no hagan ninguna otra ley como han hecho esta. Porque si algo resume el proceso por el que se ha llegado a esta ley, es una palabra, es chapuza. Lo siento mucho, los madrileños y madrileñas merecían otra cosa. Yo entiendo que cuando tienes prisa en cumplir los titulares que Cristina Cifuentes dice sobre Telemadrid, de cuándo se va a aprobar la ley, pues tendrán las prisas. Y como la señora Cifuentes dijo que esto se iba a aprobar antes del año que viene, pues había que venir deprisa y corriendo. Tenían tanta prisa que les importaba eso más que ser coherente con su programa. Porque ese compromiso que tiene la señora Cifuentes con los ciudadanos de 300 puntos ni menciona a Telemadrid. Ni una palabra de Telemadrid, ya vemos cómo le importaba. Y luego está mirando el programa de Ciudadanos, ¿y qué decía? Pues decía que había que despolitizarla, generar contenidos propios y mantener el ente público. Ni una de las tres. Ni una de las tres. Y con las prisas, pues hay cosas que se quedan en el tintero. Como por ejemplo una cosa tan nimia como la elección del presidente del Consejo de Administración. Y entonces, ¿qué dijeron? Aprobamos una ley rápido y luego decimos que hay cuestiones técnicas. No, desde el Grupo de Podemos se lo digo claro. La elección del presidente del Consejo de Administración, a nuestro parecer, no es una cuestión técnica. Lo hemos hecho patente en la ponencia, pero quiero que los madrileños y madrileñas sepan que para el Partido Popular y Ciudadanos, la elección del presidente del Consejo de Administración es una cuestión técnica. Tan técnica como cuando Leguina puso a un diputado, ¿no? Que yo entiendo que ahora le defiendan, ¿no? Pero tan técnico como eso. Ahora,
Hay una cuestión, yo entiendo que se acabó la campaña, lo decía el compañero de Ciudadanos, y por eso había quien en un momento dado decía que apoyar al Partido Popular y al Partido Socialista era defraudar a la gente, y ahora que no hay campaña, dicen que hay que apoyar al Partido Popular y al Partido Socialista. Me da la sensación que una vez acabada la campaña ya no les importa tanto su programa, sino que lo que les importa es ir de la mano con el Partido Popular para poder aprobar leyes. Y ya les digo, esta ley no es fruto ni del consenso ni del diálogo, porque tener muchas reuniones, cuando no escuchas al otro, no es diálogo. Y cuando sois dos, es diálogo. Pero cuando sois uno, no es diálogo, es monólogo, y es como también se puede resumir esta ley. Y luego hay otra cuestión, antes de empezar con la ley, que lo hemos visto estos días. Hemos visto cómo algunos miembros del Partido Popular y de Ciudadanos se permitían decir una cosa ante los medios y hacer toda la contraria a la hora de votar las enmiendas. Eso es preocupante. Hay que ser coherente y no se puede decir una cosa a la ciudadanía y luego votar otra cosa dentro. Pero entrando ya en la ley, hoy vamos a firmar el acta de defunción de lo que podría ser una buena televisión pública para los madrileños y madrileñas, mientras en otras comunidades, como la Comunidad Valenciana, ayer, se deroga la ley que permitió el cierre de Radio Televisión Valenciana. Mientras unos siguen con un modelo agotado y por la senda del desprestigio de lo público, hay otros que están dispuestos a solventar demasiados años de mal gobierno. La ley con la que hoy nos encontramos hace que Telemadrid esté igual de politizada. ¿Por qué? Porque algunos miembros del Consejo de Administración siguen siendo designados por los partidos políticos. El señor Aguado hace unos meses dijo que había que quitar las zarpas de los políticos de Telemadrid. Pues parece que las zarpas de algunos todavía van a estar. Nosotros proponíamos que fuera una convocatoria pública. Ustedes no han querido. Allá con su conciencia. Nos encontramos con una ley más gubernamentalizada. Es decir, de manera unilateral, el gobierno, que ahora lo sostiene el Partido Popular, veremos qué ocurre luego, puede cerrar, fusionar o escindir de manera unilateral Telemadrid. Eso no es despolitizar. Eso no puede ser despolitizar. Y nos encontramos con una televisión más privatizada. Y está más privatizada porque se ha encargado el ente público. Todavía, se lo dije hace unas semanas, y vuelvo a hacer la petición. Si alguien me puede dar un argumento que diga que es mejor cargarse el ente público para tener una SA que no sea para poder contratar de una manera diferente de como se contrata en lo público, somos todo oídos. Todavía no lo han conseguido, pero no se lo he escuchado al compañero de Ciudadanos, y luego el Partido Popular nos lo puede decir, se lo agradecería. Y esto, además, está más privatizada porque la ley deja resquicios. Y hemos sabido esta semana han salido noticias que algunas personas podrían tener intereses ocultos sobre la privatización de Telefónica, o sea, de Telemadrid. La cuestión es que si el Grupo de Ciudadanos hubiera hecho valer el punto 15 de su acuerdo, que decía que había que crear un registro público de grupos de interés, esto no lo habríamos tenido. Así que, en lugar de omitir el punto de Telemadrid, de despolitizarlo, hagan caso a uno de los puntos que creo que hubiera facilitado toda la relación y toda la discusión sobre Telemadrid. Y nos encontramos con tres cosas malas más en Telemadrid. No existe una verdadera participación. El Consejo Asesor sigue sin tener funciones vinculantes. Nos lo ha dicho Ricardo Mejías, el compañero de Ciudadanos, y es verdad. A día de hoy ya existe un Consejo Asesor que no se reúne. Lleva años sin reunirse. Y en el cambio de ley, es que no hay ningún cambio. Puede seguir sin reunirse y no va a pasar nada. Porque cuando tú creas órganos, pero no les das competencias, no les das funciones, esto puede ser como un jarrón decorativo, pero en el que la sociedad civil no puede participar verdaderamente. No se garantiza la independencia. Nosotros, desde Podemos, apoyamos la creación de un consejo de informativos, que no nos importaría si se llamara consejo de redacción, ¿eh? O sea, creo que eso no pasaría nada. El problema es cuando no se permite que los trabajadores decidan democráticamente quién compone ese consejo. Si ustedes creen que por poner consejo de redacción ya salvan la cara e intentan poner a Telemadrid a la altura de otros medios, tanto públicos como privados, que tienen un consejo de redacción, yo les digo que ese intento se queda corto. Un consejo de redacción que vele por la veracidad y la objetividad de los informativos, de la información que sea en Telemadrid, tiene que ser elegido democráticamente por sus trabajadores. Y hay otra cuestión. No se garantiza un sistema de contrapesos. Ese era como, digamos, el telón de fondo de la propuesta que hacíamos desde Podemos. Estas semanas nos hemos enterado de sueldos astronómicos de personas que presentan programas, nos hemos enterado de aumentos del 200% del salario de presentadoras de Telemadrid. Eso
con la ley actual tampoco se va a poder evitar. No se va a poder evitar porque han decidido que no haya sistemas de contrapesos para que un órgano controle a otro, vigile a otro. Luego nos dirán que es que las leyes no tienen que constreñir. Pues yo creo que cuando ves las tarjetas black de los que se han gastado los consejeros de Telemadrid y ves 526 euros en uno de los restaurantes más caros de todo Madrid, quizá un poquito de control sí que haría falta. Y me gusta que me digan que sí, porque veo que asienten, pero no han hecho una ley que pueda controlar eso. Entonces no sé exactamente por qué se indignan con la corrupción, pero no ponen medidas para que lo hagan. Yo creo que hemos perdido la oportunidad de que los españoles, o sea, de que los madrileños y las madrileñas tengan una radio y una televisión a su altura. Que el viejo Partido Popular se ha impuesto a una cosa que llaman el nuevo Partido Popular, pero que todavía no hemos visto en esta Cámara. Que Cristina Cifuentes dé titulares sobre Telemadrid y luego haga que se apruebe una ley con un rodillo que sostienen esta vez dos manos y no solo una, no genera ningún cambio. Así que nada, ahora espero que escuchemos algunos de los argumentos del Partido Popular, que no nos pretenda, que no ataquen el modelo que defiende Podemos para Telemadrid, como ya pasó la anterior vez, sino que defienda el modelo que se va a aprobar hoy. Un modelo con el que nosotros estamos radicalmente en contra. Por si no ha quedado claro, mi grupo va a votar que no, y sí que le ruego a Ciudadanos y al Partido Popular que no aplaudan luego. No vaya a pasar, como dijo la senadora Midala, que el derecho de los madrileños y las madrileñas a tener una televisión pública y una radio pública, un poquito de democracia, vaya a morir con un estruendoso aplauso. Muchas gracias. Quiero recordar al público asistente a tribuna que no puede hacer ningún tipo de manifestación. Quiero recordar que no pueden hacer ningún tipo de manifestación. Les ruego silencio y que no hagan gestos. Gracias. Muchas gracias, señoría. Pasamos a continuación a la siguiente intervención y por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Leal. Gracias, presidenta. Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista, en coherencia con el texto alternativo presentado y debatido en este pleno hace dos meses, en coherencia con las 55 enmiendas al articulado que hemos defendido hasta el día de hoy al proyecto de ley que hoy se somete a aprobación en este pleno, en coherencia al informe negativo al dictamen de la ponencia, vamos a votar no también en este pleno a la exposición de motivos y al texto que se nos presenta del proyecto de ley de Radiotelevisión Madrid. Un no motivado y argumentado en la exposición que a continuación trataré de hacer de forma lo más breve posible. Tras una peculiar tramitación del proyecto de ley de Radiotelevisión Madrid, nos encontramos en este pleno con un texto que refleja como pocos y sin ningún tipo de disimulo el posicionamiento ideológico que tienen los responsables de la redacción final que se nos presenta con respecto al concepto de servicio público. Una ley pactada por el Partido Popular y Ciudadanos, sus socios de gobierno, que ignora aspectos básicos para la correcta y equilibrada formulación jurídica del servicio público audiovisual. Un proyecto de ley que no solo no ha visto mejorada su redacción, sino que ha sido empeorada tanto en sus aspectos técnicos como en sus aspectos jurídicos, fruto de la negociación y el pacto del Grupo Popular y de Ciudadanos. Un texto caracterizado por obviar un compromiso temporal de ejecución. A pesar de las múltiples enmiendas que en este sentido el Grupo Socialista ha defendido durante su tramitación y en la ponencia, desconocemos el cómo, el cuándo y el dónde. Les decíamos en el debate de la enmienda a la totalidad que han hecho ustedes un ejercicio de gatopardismo del mejor Lampedusa. Ustedes pretenden cambiarlo todo para que todo siga igual. Esta ley, desgraciadamente, no garantiza la prestación del servicio público audiovisual, o al menos no lo hace con unos mínimos requisitos de rigor,
unos requisitos que deben caracterizar una televisión y una radio pública que sea plural, independiente, de calidad, desgubernamentalizada y sostenible social y económicamente. Sí, señorías, porque esta ley va a consagrar la inoperancia de un consejo de administración con un régimen de incompatibilidades al menos cuestionable, que se reunirá una vez al mes para aprobar lo que el director general previamente haya cocinado. Intentan dar una apariencia de participación social en la elección del Consejo de Administración, que aumentan, por cierto, de 7 a 9 miembros. Pero el procedimiento no se concreta, no solo en el nombramiento de los representantes propuestos por los que ustedes denominan organizaciones independientes, profesionales, sino también por la elección en sí misma que harán esas asociaciones de esos candidatos que van a traer a esta Asamblea. ¿Qué representatividad van a tener? No se determina. Un consejo asesor con escaso poder e influencia en la gestión estratégica de la radio y de la televisión pública, y un consejo de redacción, permítannos, señorías, que es un pálido reflejo del consejo de informativos que el Grupo Socialista proponía en sus enmiendas y que tendrá muy complicada la tarea de velar. Les ruego silencio, por favor. Por la independencia de los profesionales de los servicios informativos. Un consejo de redacción que, tal y como ustedes lo determinan, será difícil que vea cumplidos sus objetivos de veracidad de los contenidos y de independencia de la línea editorial. Ustedes impiden que los trabajadores elijan a sus representantes en este consejo de redacción, ya que optan porque los miembros de este consejo de redacción sean elegidos por el consejo de administración de la empresa, para garantizarse el control de un instrumento que les puede resultar ciertamente incómodo. Miren, de hecho, de su concepción de consejo de redacción se deriva un cierto espíritu antisindical, que además es dudosamente constitucional. No se justifica, especialmente teniendo en cuenta que la presencia de las organizaciones sindicales ni se contempla ni se reconoce en este proyecto de ley. Han sido reiteradas las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista y por el Grupo de Podemos para garantizar la representación de los trabajadores en los órganos de dirección y gestión de la radio y televisión pública. Beligerante ha sido su actitud de impedirlo. Un desequilibrio, en fin, que se manifiesta en la nueva estructura de la radiotelevisión pública y que tendrá a favor del director general una preponderancia y un refuerzo, en detrimento del Consejo de Administración, con elementos tan destacables como la ausencia de limitación o de techo de gasto en la contratación que el director general puede asumir al actuar como órgano unipersonal de contratación. Un régimen económico, permítame, señorías, añadir, claramente precario, que abocará sin duda y a las primeras de cambio a una insostenibilidad financiera, y es que de modo general se apunta hacia un modelo que no garantiza futuro ni la sostenibilidad ni la garantía de futuro de la propia radio y televisión pública madrileña. Pero eso sí, ustedes no cierran las puertas a externalizar servicios con una redacción tan ambigua que podría abrir la puerta a una, no solo una posible externalización, sino a medio plazo a una privatización. Esta norma soslaya cualquier intento serio de mantener económica y funcionalmente Onda Madrid y Telemadrid. Para eso, para mantenerla seriamente, hubiera sido necesario un análisis riguroso de su situación financiera que garantizara las vías presupuestarias de financiación. Ustedes ni siquiera contemplan una limitación en el acceso al mercado publicitario, ni siquiera prevén ahora mismo el acceso al mismo. Con este texto reafirman su voluntad de no desgubernamentalizar la televisión pública. Sí, señorías, porque de manera deliberada han venido asimilando dos conceptos que son muy diferentes: politización y gubernamentalización del servicio público. El primero
necesario, acorde con el artículo 6 de nuestra Constitución. El segundo, inconstitucional e intervencionista. El problema surge cuando verificamos que en la práctica se consolida la participación real del Gobierno de la comunidad, sea cual sea el partido político que forme parte de ese Consejo de Gobierno, la interferencia en la televisión pública, con un esquema competencial y funcional en el que prima, como les decía, la figura de un órgano unipersonal, el director general, sobre el desempeño de un órgano colegiado, el Consejo de Administración. Déjenme recordarles, como han tenido oportunidad de comprobar, el esfuerzo que el Grupo Socialista ha hecho por intentar que modificaran ustedes un texto que era manifiestamente deficiente. El conjunto de las 55 enmiendas al articulado presentadas por el Grupo Socialista intentaban garantizar la consideración de servicio público esencial para la comunidad y para la cohesión social de esta comunidad autónoma, la garantía de que ese servicio público se preste en condiciones de independencia, de pluralidad, de libertad, de igualdad, de transparencia y, permítanme añadirles de nuevo, con ausencia de instrumentalización. Queríamos garantizar también con nuestras enmiendas la existencia de órganos de control, internos y externos. Y por último, intentamos con nuestras enmiendas, y no con gran fortuna, que el marco normativo en el que se configurase esta nueva ley de la radiotelevisión pública madrileña tuviera coherencia con la normativa estatal, con la normativa europea. Y hemos pretendido, con desigual fortuna, la subsanación de errores manifiestos, de omisiones legislativas y de una clara precariedad de la técnica jurídica utilizada. Quizá esto explique que nos hayan admitido ustedes 11 enmiendas. 11 enmiendas al articulado que eran, pues sí, hemos de reconocer, de mejora técnica, pero que en ningún caso han admitido ustedes modificar ni una línea del núcleo relevante del modelo de radiotelevisión pública que han traído ustedes a esta Cámara. No han aceptado enmiendas sobre la estructura de la nueva sociedad, ni sobre su naturaleza jurídica, ni sobre sus funciones. Solo debe reconocer... Señoría, muchas gracias. Su tiempo ha terminado. Un minuto. No. Gracias. Muchas gracias, señora Leal. Gracias, señoría. A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Díaz Ayuso. Buenos días a todos. Señorías, en primer lugar, quiero señalar que hoy es un día histórico para la Comunidad de Madrid y lo es porque, por primera vez en 30 años, el modelo de radio y televisión pública que tiene la región va a cambiar. Es un modelo que han imitado después otras comunidades autónomas y, si bien en Madrid ahora mismo es un ente que no genera deuda, a lo largo del tiempo sí que ha generado muchos conflictos, sí que lo arrastró durante mucho tiempo y además ha estado siempre en boca de todo el mundo porque ha sido un organismo muy politizado, muy polémico y además puesto en boca de todos por todos los partidos presentes, empezando por el Partido Socialista, por la extinguida Izquierda Unida y por todos. Esto ocurrió en todas las comunidades autónomas. Desde el principio de la legislatura, el Gobierno de Cristina Cifuentes, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos y el Grupo Parlamentario Popular decidieron que querían dar un cambio a esta televisión y a la radio, y esto no era una cuestión de quitar y poner consejeros, porque esto realmente hubiera sido tan fácil como cambiar el Consejo de Administración y por la mayoría parlamentaria que tenemos en esta Cámara se hubieran puesto unos, se hubieran quitado otros y aquí no hubiera pasado nada. Nosotros, sin embargo, consideramos que es el momento de, por fin, en una televisión pública en España, una radio y una televisión, que por fin en España, que no existe, que por fin no haya partidismo. Bienvenida a la política, a los medios de comunicación, por supuesto que sí, pero que no haya más partidismo. Y es el momento de cambiar. Señoría, silencio. Consideramos también que, como es un medio de comunicación,
aunque sea público, pero es un medio de comunicación, cada protagonista tiene que estar en el papel que le corresponde. Y esto es, que los periodistas estén trabajando en libertad y sin injerencias de ningún tipo, pero tanto en esta televisión como en cualquier otra. Que no tengan injerencias sindicales, como está ocurriendo en todos los medios de comunicación públicos en España. Y al final, con unos sindicatos, que yo les reconozco su labor, que estén trabajando y defendiendo las necesidades laborales de sus empleados, pero que estén en su papel. Y por otro lado, que los gobiernos estén gobernando y ya se encargarán los periodistas de los medios públicos y privados, ya se encargarán ellos de decidir si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Pero es el momento, como les digo, de que cada protagonista esté en su papel y que esto no vuelva a suceder en ningún medio de comunicación público, ni en este ni en ningún otro, porque esta es la realidad que hoy existe en todos los medios de comunicación públicos españoles. Ustedes estaban hablando del Consejo de Informativos, que es un organismo que creó el Partido Socialista en Televisión Española para controlar a unos redactores sobre los otros y señalarles dependiendo de la información política como les viniera en gana. Y por eso es sospechoso que allá donde gobierna la izquierda, véase Canal Sur, véase Castilla-La Mancha Televisión, durante tantos años, ustedes nunca crearon ese Consejo de Informativos. Ese Consejo de Informativos se creó solamente en Televisión Española cuando le quedaba poco tiempo al gobierno de Zapatero para fiscalizar al posible nuevo gobierno que llegara a poder. Y ese Consejo de Informativos ahora en Radio Televisión Madrid será diferente, porque va a ser independiente, porque va a afectar a todos los trabajadores por el cual unos no van a estar por encima de los otros. También les diré, señorías, que desde finales de julio y durante todo el mes de agosto, los dos grupos parlamentarios que sí se han implicado en este modelo realmente, el Grupo Parlamentario Ciudadanos, con Ricardo Mejías, el portavoz de Ciudadanos, que he de reconocer que no ha hecho otra cosa que trabajar durante todos estos meses de una manera muy comprometida, y nosotros, durante el mes de agosto, donde ustedes no sé dónde estaban, probablemente estarían de vacaciones como todos sus líderes, el Grupo Parlamentario Popular, yo a la cabeza, y Ricardo Mejías, el portavoz de Ciudadanos, estuvimos aquí en agosto trabajando por un modelo por el que, por supuesto, que corría prisa, porque si fuera por ustedes dejarían que todo se muriera, ya que ustedes no van a poder controlar ese medio de comunicación como ustedes quisieran. Nosotros, sin embargo, nos hemos comprometido con los madrileños a que tengan una televisión pública, pero que sea independiente, que sea plural y que sea austera y que lo sea cuanto antes. Porque esa situación de interinidad que ahora mismo existe en Telemadrid solamente les conviene a algunos para decir, fíjese qué malo es el modelo de los otros. Y eso es lo que ustedes quieren. Y en realidad, yo los únicos modelos que estoy conociendo ahora mismo, que son por parte del grupo de Podemos, que es la televisión venezolana, la televisión iraní, la tuerca donde tienen a la gente contratada en B. ¿Qué modelo socialista es el mejor, el suyo? Ustedes, desde el comienzo de la legislatura, nos metieron por la escuadra aquí una enmienda a la totalidad a la ley que nosotros presentábamos, y si bien hemos recogido muchísimas de sus enmiendas, ustedes como van al peso dicen que no, pero hay muchísimas de sus enmiendas que también estaban recogidas en el Grupo Ciudadanos, nosotros con todo hemos llegado hasta el final intentando transaccionar hasta el último minuto. Sí, muchas veces a mano, muchas veces por email. ¿Y saben lo que hacían ustedes? Ustedes que tanto dicen que hay que defender los medios de comunicación públicos, a continuación le filtraban a los medios privados todo lo que hablábamos en la ponencia. Y ustedes han ido intoxicando deliberadamente todos estos meses el debate y el diálogo. Y lo han hecho porque no es su modelo de televisión, porque su modelo de televisión, insisto, era un modelo asambleario donde se quitaba al consejero del PP y al consejero D para meter al mío. Y esto se acaba. Y os diré una cosa, les diré una cosa. Se acaba para todos. Se acaba el control en Telemadrid por parte de ningún partido político. Porque a partir de este instante, con el nuevo Consejo de Administración, no solo porque va a durar 6 años y porque está puesto por un modelo mixto en el cual nos vamos a tener que poner todos de acuerdo, sino también su director, van a formar parte de un nuevo equipo en el que la Asamblea no va a tener control. La Asamblea lo que va a tener que estar fiscalizando son las cuentas del ente y que se cumple la Carta Básica y los principios básicos de la televisión, porque precisamente por ser un medio de comunicación público tiene que atender a las necesidades de las minorías sociales, tienen que atender a las necesidades de las personas con algún tipo de discapacidad audiovisual o, por ejemplo, al menor, y defender, por ejemplo, contenidos de calidad y que no tengan lenguaje sexista y otro tipo de necesidades que tienen los medios de comunicación públicos y que se recogen también en ese Consejo Asesor, donde hemos intentado hasta el último momento transaccionar con ustedes para que entraran los sindicatos mayoritarios regionales, pero bueno, por lo visto, pues ya no les interesa. Y yo entiendo
que esto sea así, porque cuando no hay intención de modificar las cosas, solamente quitar a los míos para quitar a los otros para poner a los míos, yo me cierro en banda y desde el mes de agosto presento un texto y no vuelvo a hacer nada. Sin embargo, estos dos grupos parlamentarios, como les digo, hemos estado presentando enmiendas y transacciones hasta el final. Lo lamento, porque si nos hemos equivocado, lamento que haya enmiendas que han llegado hasta el último momento, pero nosotros hemos trabajado abiertamente, hemos ido artículo por artículo, punto por punto, pidiendo su apoyo. Le hemos dedicado tanto tiempo a esto que los últimos 6 meses no hemos hecho otra cosa estos dos grupos parlamentarios con la radio y televisión. Y ahora hay un modelo en el que les da miedo porque no lo pueden controlar. Pero tienen que estar tranquilos porque nosotros tampoco. Por primera vez hay un medio de comunicación público en España que nadie va a controlar, porque ese consejo, además de mixto, va a tener que ser refrendado por mayorías. Y es en ese escenario en el que yo creo que nos debemos encontrar ahora, y es en el escenario en el que les pido un poco de responsabilidad para llegar a buen puerto, porque al final los medios de comunicación públicos siempre están marcados por las injerencias, como les digo, políticas, y cuando no están unos, no están los otros, y acabamos en broncas que al final solamente afectan a la buena marcha de la televisión y de la radio públicas. En este momento y con este modelo que nosotros les presentamos, lo más importante es recordarles que es un medio de comunicación público, y por tanto, por ser un medio de comunicación, lo importante es que tenga un buen director profesional, unos buenos periodistas que trabajen en libertad, y un modelo flexible, no un modelo como el que ustedes pedían, porque solamente con su modelo lo único que hacen es embridar la televisión y volver a ahogarla, como le ocurren a todos los medios de comunicación públicos, que después no pueden competir en el mercado, en un mercado donde las televisiones privadas, que muchas veces ustedes auspician, sobre todo cuando gobiernan, les dan todo el mercado publicitario. Y así le pasa luego a las televisiones públicas, que están siempre ahogadas y que siempre son al final un foco de deuda, que he de recordarles que no es el caso de la actual Telemadrid. Por tanto, este modelo yo entiendo que ustedes no lo entiendan, pero yo les pido un poco de sensatez, porque ahora se abre un nuevo proceso de diálogo entre los grupos aquí en la Cámara para elegir a ese director y a ese Consejo de Administración de una manera como nunca se ha hecho, les repito. Además, va a ser un modelo abierto donde vamos a poder conocer aquí exactamente quiénes componen ese consejo, de dónde vienen, qué han hecho y qué proponen para la cadena. Y en mayoría, de 2/3, es decir, prácticamente todos los que estamos aquí, nos vamos a tener que poner de acuerdo para elegir un nuevo modelo, para elegir a un nuevo director, a un nuevo consejo de administración. ¿Qué más quieren? Con un modelo de financiación flexible. ¿Dónde se ha visto eso? Es que no hay un modelo como este en toda España. Y la Comunidad de Madrid, que está a la cabeza en muchas cosas, es obligatorio que también su radio y su televisión públicas hagan exactamente lo mismo. Y así se cierra una etapa polémica y empieza una nueva en la que tengan por seguro que otros medios de comunicación públicos se fijarán. Por tanto, antes de terminar, yo les invito a conocer el texto en profundidad porque veo que no se lo han manejado lo suficiente porque no le han mostrado ningún interés. Van a ver que la Asamblea de Madrid va a fiscalizar y va a poder controlar de una manera mucho más organizada cómo están las cuentas, cómo están las audiencias y qué se hace en la cadena. Y solamente, bueno, recordar a los 861 despedidos por el ERE hace 2 años. Señoría. Sí, señoría Gabú. Recordar también a los profesores que trabajan en Telemadrid de manera muy profesional y que nunca nos acordamos de ellos porque como se han quedado en la cadena, gracias, parece señoría. Que no importan. Y recordar que gracias, hoy empieza una señoría, nueva etapa su tiempo y les diálogo a todos. Muchas gracias. Bien, les informo que se han presentado tres enmiendas técnicas por parte de los grupos parlamentarios. Les informo que se han presentado tres enmiendas técnicas por parte de los grupos parlamentarios Popular y Ciudadanos y que, por tanto, voy a suspender por un breve espacio de tiempo el pleno para que se reúna la mesa y decida sobre estos escritos. Les llamaremos a votación en el momento que terminemos. Muchas gracias. No sé si tengo que llamar a votación otra vez. ¿Están todos los diputados? Señoría, ¿en virtud de qué artículo pide la palabra? En virtud del artículo 115 del reglamento de la Cámara. Para ¿por solicitar qué motivo? Una aplicación del propio reglamento. Dígame.
Pues por nuestra parte solicitamos que se aplique el artículo 148.4 del reglamento y por tanto no se tramite la enmienda técnica número 2 que ha sido presentada por los grupos de Ciudadanos. Señoría, y Popular. Señoría, perdone que le interrumpa, pero el artículo 148.4 contempla la posibilidad que sea aplicado. Se está aplicando el reglamento y por tanto vamos a proceder señoría, a votar. Señora presidenta, con el debido respeto. Sí, señor Morano. Con el debido respeto, entiendo que este grupo puede plantear que precisamente la mesa ha incumplido el reglamento. No, señoría, la calificación de los escritos es competencia de la mesa, no es de los grupos parlamentarios. Obviamente. Por tanto, esta presidencia, oída la mesa, va a someter no a votación. A señoría, dirijo yo los debates. No nos va a dejar argumentar, señora no, presidenta. Luego usted podrá argumentar lo que quiera. Ya no. Ya se ha argumentado en la mesa. Muchas gracias, señora presidenta. Este de nada. Es un tiempo nuevo. Llamo a votación. El resultado de la votación son 127 diputados presentes, 65 votos a favor, 62 votos en contra. Por tanto, queda aprobada la exposición de motivos del proyecto de ley 2/15 Radio Televisión Madrid. Muchas gracias, señorías. Gracias. Vamos a pasar ahora al dictamen. Señorías. Vamos a pasar, señorías, al dictamen armónico sobre el proyecto de ley de medidas. Y en primer lugar, sustanciaremos el dictamen de la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda. Vamos a sustanciar el dictamen de la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda sobre el proyecto de ley